que sí, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Simulador de Ladrón 2. El día de hoy, por fin, vamos a robar el banco central de este juego y posiblemente sea la última misión de este juego. No lo sé de momento, pero yo me imagino que sí, porque vamos, yo creo que ya no tiene que durar mucho más el juego. Dicho esto, vamos del tirón a iniciar el atraco. Dios, tengo unas ganas que flipas. Casco RV en un escritorio y reloj de oro blanco en una caja fuerte. Bueno, esto tiene que ser algo más que solamente eso, me imagino yo. Además, 52.000 de ganancia que vamos a tener de este pedazo de robo. Muy bien, parece ser que empezamos por aquí y no sé por qué hay un coche aparcado que no es el mío. ¿Este coche de quién es, tío? Vaya cosa más rara, hay una casa por ahí. Escucha, ¿me puedo meter a esa casa? Así como, no sé, un poco locura. Ah, no, no puedo, está fuera de la zona. Vale. Imagino que lo que hay que hacer es entrar a ese banco de allí. Un poco extraño que el banco esté en medio de la nada. Y claro, no sabemos absolutamente nada sobre este banco, parece ser. No tenemos ninguna pista. Ah, ¿qué misil que tengo, Un panel de seguridad de la puerta principal en la cabina del guardia. Vale. Igualmente tengo que revisar todo alrededor. Claro, también debería de revisar no meterme por la línea, porque si no tengo que salirme del robo. Ahora sí, de vuelta en el banco. Y por cierto, acabo de identificar a uno de los que están. Bueno, a uno, hay bastantes trabajadores, ¿no? Y por alguna razón, ahora sí, cuando me acerco aquí lo suficiente, me salen alguna información a la derecha. Vale, a ver, lo primero, un panel de seguridad de la puerta principal en la cabina del guardia. Eso es lo que está por allí. Caja de fusibles eléctricos que controla las cámaras exteriores en el lateral del edificio. Me imagino que por allí o por allí. Por cierto, estoy viendo ahí una camarilla que la debería detectar. Luego, panel de seguridad que controla las cámaras interiores arriba en una habitación. Panel de seguridad que controla la puerta de la cámara acorazada de abajo. Panel de seguridad. Escúchame, mazo panel de seguridad. Los guardias pueden hacer registros aleatorios. Eso lo vamos a tener en cuenta. De momento, voy a dar una vuelta rápida por aquí, por el lado. Ahora sí, sin pasarme demasiado corriendo, porque antes me pasé. Y claro, salí volando. Buah, escucha, este banco es gigantesco. ¿Cómo voy a hacer este robo? Capacidad desactivada. ¿Qué es la capacidad? Ah, será para poder mover más cosas, ¿no? Me imagino. Buah. No hay ningún sitio por el que me pueda meter sin absolutamente nada adicional, como abrir una puerta o cosas así, por lo que estoy viendo. Pues lo único que me imagino que puedo hacer ahora mismo es entrar por la puerta principal. Al menos eso es lo que parece. No tengo otra salida. Vamos a esperar que la puerta principal no encienda de repente una alarma que flipas y vengan aquí todos. Parece ser que no, ¿vale? Lo que no sé, ¿puedo desactivar las cámaras de alguna forma, de alguna manera o no? A ver, me voy a poner aquí en el ladito. Y por cierto, ahí hay una cámara. Aquí hay otra cámara. Escucha, mazo cámaras. A ver, obviamente es un banco, Arsi. ¿Qué esperabas? Que no haya ni una cámara. Perfecto. Una cámara desactivada. Si habrá una camarita. Hay una camarita por ahí. Mírala, la estoy viendo. La tenemos ya guardadita. Ok, pero claro, el problema es que de aquí no puedo llegar hasta el otro lado para desactivar las cositas. Esta cámara es inmune a tu dron. Me voy a cagar en la leche. Me meto aquí. Van a venir muchos policías el día de hoy, me parece a mí, ¿eh? Muy bien, parece ser que la policía se ha ido y puedo volver a salir. Parece ser que la cámara ha detectado a mi dron porque se ha acercado por el ladito y justo se ha visto en la cámara. Yo creo que tiene que ser ese el problemita, así que vamos a ir por aquí con mi dron. Pimba, pimba, pimba. Y ahora sí, la cámara es inmune a tu dron. Entonces, ¿cómo leches voy a llegar hasta allí si es inmune a mi dron la cámara, tú? Espérate un momento. Antes he visto que un policía se metió literalmente por los barrotes. Este juego es un poco locurita, ¿no? ¿Me puedo meter por ahí? No sé cómo acabo de llegar hasta aquí, pero bueno. Perfecto. ¿De qué es esto? De la cabina. Un panel de seguridad de puerta principal. Ah, de la puerta principal, nada más. Bueno, me sirve. Vamos a desactivar esto. Lo primero, el rojito, el verde y el azul. Listo, desarmado. No creo que los guardias se... Estoy aquí dentro, claro, no me ve. No sé si llevarme ahora, la verdad, las cosas estas, porque lo más importante va a estar dentro del banco, ¿verdad? Uy, ese men sabe cosas. Está ahí con una interrogación amarilla. La cámara se ha girado. Y yo, como leches, voy a volver ahora a saltar por aquí. Ah, pues mira, así. Perfecto, no sé cómo lo acabo de hacer, pero hemos pasado. Hay que seguir avanzando para poder llegar hasta el edificio, que claro, es lo más complicado. Acordarse de que tengo la pistola tranquilizante. Yo me imagino que esto dormirá a uno o dos guardias, ¿verdad? Está hecho específicamente para dormir a los guardias, me imagino. ¿Puedo desarmar esta cámara con mi dron o no? Vale, esta sí, perfecto. Si hay alguna camarita más, voy a ir corriendo por aquí. Por favor, dime que no hay cámaras por aquí, porque si no, estoy F. Vale, creo que no hay cámaras por aquí. ¿Puedo pasar? Uy, a lo mejor he hecho demasiado ruido. Acaba de llegar alguien nuevo. Me voy a cagar en todo lo cagable. Oh, esa va a ser mi entrada, me parece a mí. Uy, una cámara. Cuidadito, cuidadito con las cámaras, chaval. Voy a desactivar esta cámara, a ver si puedo con el dron. Cuidado, y... ¡No puedo!
esta cámara no se puede desactivar. ¿Qué me estás contando? O eso, el dron se ha quedado. Se ha quedado Bubble Drone, ¿verdad? Se me ha quedado el Bubble Drone. A ver ahora. Nada, no se puede. A ver, lo que puedo hacer es ir por aquí. Pimba, 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 pimba. Y por aquí. Listo. Estamos al lado de la ventilación y tengo... Casi me apunta esa cosa. Tengo para poder entrar. Igualmente, a ver, aquí por las ventanas hay algo. Un panel de seguridad para los láseres de la planta de abajo. Claro, lo interesante estará en la planta de abajo, me imagino yo, ¿verdad? Si entro... ¡He entrado! Perfecto, me llevo esto. Entramos a la primera habitación que no sé... Claro, puede haber cámaras hasta dentro del edificio, ¿no? Porque, a ver, es un banco, tiene que haber cámaras por todos lados, bro. Entramos aquí y voy a desactivar ya, lo primero de todo, los láseres. Espero que no haya cámaras en las habitaciones nada más entrar, porque si no me voy a cagar en todo. El azul este que sigue por aquí y el verde que me falta. Listo, hemos desarmado los láseres. Aquí hay algo interesante, un portátil de trabajo, algo de dinero. Uf, esos auriculares de 450 de alta gama, la verdad que me venían bastante bien. Pero eso sí, no quiero coger cosas que no necesito para Black Bay. Eso es importante también, porque lo de Black Bay es lo más caro que hay en el juego, claro. A ver qué esconde la cajita fuerte. Por favor, dime que algo bueno. Wow, un reloj de oro, chaval. $150 y $300, perfecto. Esto lo voy a cerrar. No sé si puedo volver a cerrar la caja como tal. No, no le puedo dar a la R para volver a cerrar la caja. El problema es este men de aquí, que no sé si me verá si abro la puerta. A ver, me asomo. Sí que me vería, sí que me vería. De una me vería, chaval. Me voy a quedar aquí un momento hasta que este men se mueva, que se va a mover ahora a las 6. No, a las 7 y se va a casa. Estoy un poco atascado, me parece a mí, ¿eh? A ver, lo que podría hacer... es ir por detrás de él, a ver si no se da cuenta. Sería bueno que no se diese cuenta. O le meto con el taser. Le voy a meter con el taser, la verdad. Le voy a meter. Pumba. Metido. No sé si lo he hecho bien, pero bueno, le acabo de meter con el taser. Le voy a hacer el carterista. Le acabo de robar. No sé qué cosa le he robado, pero le he robado cosas. Ok, vamos hacia abajo, que es donde está la buena cosa, el oro. No me lo puedo creer. La cámara de allí. Me acaba de pillar la cámara. ¿Aquí me puedo esconder en algún lado? Por favor, dime que sí. No me puedo meter en ningún lado. Vale, rápidamente, 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 rápidamente desarma esto. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta. Me encierro dentro, bro. Vale, perfecto. Creo que esto ha sido la mejor jugada que acabo de hacer. A robar el oro mientras que la gente va a estar diciendo: ¿y dónde está? ¿Dónde está este señor? ¿Qué ha pasado? No entiendo absolutamente nada. Creo que lo hemos hecho bien. A ver, de momento, voy abriendo esto. Hay una calculadora para calcular el dinero que hay aquí guardado, ¿verdad? ¿Estas cosas las puedo abrir? No las puedo abrir. Entonces ya me he llevado todo el oro. ¿Cuánto vale cada lingote de oro que acabo de encontrar, tú? Con cuidado, con cuidado. Espero que la policía no quiera entrar a esta sala de aquí. Porque si quiere entrar aquí, la vamos a liar. La vamos a tener muy liada, ¿eh? No es lo más inteligente esconderse en el búnker, o mejor dicho, en la caja fuerte. Pero es la única salida que tenía para que no me pille la policía en este momento. Lo que sí me estoy dando cuenta es que hay tres cosas para cavar en esta zona y podría ser bastante buena idea ir a cavar eso ahora en cuanto termine de salir de esta, bueno, de esta cárcel que me la acabo de hacer yo mismo. Acaba de darse lo que viene siendo el sonido de la policía, es decir, que ya puedo salir sin ninguna preocupación. Ahora la cosa está en cómo puedo salir desde aquí. Es lo más complicado. El monitor este me lo tengo que llevar, el ratón para PC y el teclado. Tiene pinta de ser bastante caro para poder encontrarlo. El teléfono no lo necesito. ¿Qué me ha pillado ahora? Me voy a cagar en las cámaras, de verdad. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la maldita cámara, bro? ¿Me ha pillado la cámara de arriba? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ay, 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 ay. Este señor me da miedo porque se ha puesto aquí justo enfrente de la puerta, pero no entra. Vale, si no entras no pasa nada. Bueno, pues ahora sí creo que la mejor manera que puedo hacer esto es abrir la puerta lentamente y dispararle a ese guardia en cuanto se... espérate, ¿se va? No, no se va. Este guardia tiene un montón de cosas que hacer aquí, parece ser, ¿eh? Abro, si me lo encuentro de nuevo le disparo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Yo te digo yo que sí le voy a disparar. La cosa es, ¿dónde está la maldita cámara? ¿Puedo ir con el dron para ver? No puedo lanzar el dron aquí. ¿Qué me estás contando? ¿Me van a pillar? ¿Me va a pillar la cámara sí o sí entonces? ¿Me estás diciendo? Bueno, 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 bueno. Qué liada, bro, qué liada, bro, qué liada, bro, qué liada. Me ha pillado la cámara, claro. Obviamente me pilla la cámara. Creo que no me han visto. ¿Puede ser que no me hayan visto? Me he metido aquí y aquí ya la cámara no reacciona. Se ha vuelto a quitar. Puedo dar una vuelta por aquí, por dentro. Uy, uy, espérate, está ese men que no sé dónde va a ir. No me digas que va aquí. ¿Va aquí? Espérate, ah, no, que da vueltas por aquí. Pero luego se va al segundo piso. No sé por dónde será el segundo piso, la verdad. Pero a ver, tengo que pensar una cosa. Yo ya he robado todo lo que tenía que robar. ¿Me puedo ir? Además, me dice la misión que tengo que huir con el oro a casa. ¿Debería de huir ya o hacer algo más? Porque claro,
ir al segundo piso ya no tiene mucho sentido. Vale, este men ya se mueve. Entonces puedo echarle un vistacillo por aquí rápido. Y no quiero que este vaya a algún lado. Vale, se está dando vueltas por ahí abajo. Ok, la cámara no me debe detectar. Podría subir al segundo piso, claro, pero no sé si me sale tan rentable ir al segundo piso en este momento ya. ¡Toma! ¡Huevo de Pascua he encontrado! ¡Vámonos! Hay bastantes televisores, bueno, bastantes televisores, bastantes monitores por aquí que puedo llevarme, pero no sé si me sale rentable llevarme algún monitor de estos. ¿Puedo abrir esta puerta, por favor? A ver a dónde me lleva. Me lleva al hall. Tiene que haber cámara seguro. Mira, 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 mira. Hablando de cámara, ahí está la primera cámara, tú. En medio me imagino que no va a haber nada. Este men de aquí arriba, si le disparo, claro. ¿Dónde va a ir después de esto? ¿Se va hasta afuera? Que se vaya. Vale, me voy a esconder un momento, que se vaya afuera. Y ya luego yo subo y miro a ver qué hay en la parte de arriba, ¿no? Va a ser lo más inteligente. ¿Para qué le voy a disparar y gastar dardos tranquilizantes? Y además, creo que ya el de abajo del todo se va a ir pronto. A las 4 de la tarde se va de esta... de esta cárcel, iba a decir. De este banco se va y no vuelve hasta... bueno, hasta un buen rato. No vuelve como 2 horas estar afuera. Claro, lo único... cámara aquí no hay, ¿no? Espero... no parece, no parece que haya cámara en la parte de arriba. A ver, no debería haber cámara porque claro, lo que tengo que hacer aquí es literalmente desactivar las cámaras del piso de arriba. Pero no, yo lo que quiero es robar un poquito algunas cositas. Como por ejemplo, este receptor no, no lo necesito, nada de aquí. No me quiero llevar cosas muy pesadas porque ya voy pesado con todo el oro que estoy llevando encima. Como para encima llevarme cosas pesadas, ¿no? Uy, 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 el despacho de las reuniones, chaval. Y además ahí está el despacho bueno, parece ser el despacho del gerente de este banco. En el espacio de las reuniones yo pensaba que iba a haber mejores cosas, la verdad. ¿Me puedo llevar este pedazo de cuadro? Estaría bastante guapo el Arce ahí yéndose de un banco con un pedazo de cuadro que es más grande que él. Vale, me voy a desactivar la alarma esta, que me falta el rojo y me falta el azul que va por aquí. ¡Pimba! Desarmada las alarmas interiores, es decir, que ya no hay alarmas aquí dentro. Auriculares de alta gama, me los llevo por llevarme... un iMac, que lo puedo enviar por... me lo voy a llevar. Lo puedo enviar por el este, por el Black Bay. Además, también me llevo el teclado y me llevo el mouse. Bien, bien, bien. Me estoy llevando demasiadas cosas. No sé si debería de parar de llevarme tantas cosas, Pero bueno, a ver, me falta aquí una habitación que no sé si tiene algo interesante aparte de todo esto. Nah, nah, nah. Aquí ya no hay nada interesante. Vale, los guardias siguen por ahí desperdigados. Creo que ya, ahora sí, lo único que me queda es... sí, lo único que me queda es salir de aquí, porque ya no hay nada más en este banco. Me he llevado lo más importante, me parece a mí, ¿no? A no ser que en la oficina del fondo haya algo, pero ya lo dudo. Lo dudo bastante, lo más importante estaba abajo. Es que me ha salido a la primera el robo del banco, la verdad. Efectivamente, aquí no hay absolutamente nada. Sigue el guardia por allí, que va a subir al segundo piso. Y yo justamente voy a bajar al primer piso porque me la piro. No puedo ni correr, tú. No puedo ni correr con lo pesado que voy, ¿eh? ¿No me ve el guardia? Bueno, si no me ves, no te preocupes. No te preocupes, mi máquina, que yo ya me voy, ¿eh? Yo ya me marcho. Yo ya no necesito nada de aquí. Es más, me he robado todo. He robado todo lo posible. Espérate que me vea a lo mejor saliendo. ¡Uy! La cámara, la cámara, la cámara. Por los pelillos de un macaco, niño. Vale, ¿puedo activar ahora la habilidad esta de aquí para ir un poco más rápido? Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quería. ¿No puedo pasar al otro lado desde aquí? Nope. Ok, ok. La idea a lo mejor ahora sería ir por aquí, pimba, por aquí, y desenterrar lo que hay aquí escondido. Que hay aquí algo escondido, y claro, yo quiero desenterrar todas las cosas, ¿no? Estaría guapo desenterrarlo, si es que lo encuentro, claro. ¡Aquí está! ¡Desenterrando un bajo de $300! Bueno, a ver, no es nada del otro mundo, pero me sirve. Yo creo que me puede servir. Y aquí hay otra cosa, parece ser. Lo malo es que ya han vuelto los trabajadores. Portátil para juegos. ¿No me está viendo este men? No sé cómo no me está viendo, la verdad. ¿Me podría ir? No me lo puedo creer. ¿En serio? Bueno, segundo intento. Ahora sí, estoy de vuelta afuera. Y esta vez ni siquiera he usado ni un dardo tranquilizante. Bueno, me han salido así las cosas. De momento, no tengo las cámaras tampoco de fuera desactivadas. Y tampoco he desenterrado esto, que lo quiero desenterrar, la verdad. No me acuerdo qué era, consola de juegos. Me lo voy a llevar y... espérate, claro, la cámara. Que se me olvidan las cámaras, me cago en la leche. No sé si hay alguna cámara más. Creo que no hay ninguna cámara más, ¿no? ¿Puedo? No puedo. Me cago en la leche, me cago en la leche. ¡Corre, corre, 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 mi niño! ¡Corre, mi niño, corre, mi niño! Te ha pillado la cámara. ¿Puedo meterme aquí? ¡Tu escondido está comprometido! No me lo puedo creer. ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Adiós! ¿Dónde me han mandado, niño? No me lo puedo creer que me hayan pillado de esta forma, ¿eh? Nada, tú corre. Tú corre, Arce. Y no mires atrás. Esto es así.
Tú corre y no miras atrás. En algún momento se cansará el policía de correr detrás de ti. Yo creo. No lo sé. A ver, ¿puedo volver aquí? No me lo puedo creer. Acabo de escapar con la policía persiguiéndome detrás de mi culo. Muy bien, número privado. Vamos a responder. Parece ser que nos vamos a reunir, pero primero tengo que enviarle el oro por Black Bay a mi compañero. Me da a mí que no nos vamos a ver nunca jamás y ese oro va a volar. A ver, lo primero, vendemos el monitor y el teclado y el ratón que he conseguido. También tengo por aquí el iMac que cuesta 4.000 dólares. Y además, los 7 lingotes de oro que me dan 25.000. ¡Wow! Vale, ¿algo más me falta? Yo creo que no, ¿no? A ver qué me dicen, me van a llamar, supongo, ¿no? Jefe de los Lombardi. Tenemos el oro, buen trabajo. ¡Estamos libres de la deuda! ¿Cómo que en realidad no? ¿Qué pasó? Van a matar a mi amigo en vez de matarme a mí. Porque claro, les he robado. ¡Wow! Pues qué bien, ¿no? Parece ser. Qué bien. Me alegro mucho de que yo no sea el que muera, pero muera mi amigo. Entre comillas, ¿no? Vale, y por cierto, me dijisteis que haga de vuelta lo de la mansión. Lo de la mansión encantada del diablo y que haga lo de las máscaras. Así que bueno, voy a entrar rápidamente a la mansión y hacer las máscaras y a ver qué pasa. Tengo una de las cuatro. Me ha costado, pero tenemos las cuatro máscaras ahora mismo. La verdad que no sé dónde está el diablo porque no lo he visto esta ronda, pero bueno. Voy a subir rapidísimamente hasta arriba y a ver qué nos encontramos, la verdad. No sé si está el diablo dentro. No estoy muy seguro ya, la verdad. Pero bueno, las tengo, por fin. Una hora después, la verdad que he tardado porque no sabía dónde estaba la última. ¿Eso es el diablo? No, ya no sé dónde está el diablo, la verdad. Me está dando escalofríos desde hace media hora por todo el cuerpo, pero bueno, segundo pisito. Y a ver, ¿cómo es que funciona esto? Tengo que tirarlas al suelo, a lo mejor. Las voy a tirar al suelo. Dejar objeto, dejar objeto, dejar objeto y dejar objeto. ¡Adiós! Se ha revelado una recompensa, sigue el marcador del mapa. Vale. ¡Ay, qué susto! Me cago en la leche, me cago en todo. Si es que de verdad, yo no sé para qué leches me meto en estas cosas. Ay, que me va a dar tardando. Ahora, toques todo el rato. Me voy corriendo. Me da igual ya todo. ¿Qué es esto? Un muñeco. Muñeca mecánica. Yo de verdad. Después de estos dos pedazos de sustos que me acabo de llevar, yo me voy de aquí tirando leches. No quiero ya ni el demonio, ni el diablo, ni la leche que le echo encima. Me voy. Ok, a ver si al menos esa muñeca la puedo vender o algo, ¿no? Pues yo qué sé. Por lo menos dame mucho dinero, por favor. Vale, tengo el reloj, el candelabro, no sé qué, cráneo masculino. Tengo un montón de cosas que puedo vender, que esto los he recogido ahora. Ahí está la muñeca por $1000, ¿en serio? ¿$1000 nada más? Toma, anda, te lo vendo, pero ya déjame en paz. Que me deje en paz el demonio, por favor. Vale, pues ahora sí, a dormir. La siestecilla para ver qué es lo que ocurre al final con todo esto, ¿eh? ¡Ojo! Jefe de los Lombardis. A ver qué dice. Reúnete con él. Uy, me ha dicho que tengo su palabra de que él no me va a hacer absolutamente nada, pero que me reúna con el señor, o mejor dicho, con mi amigo, en un lugar apartado de Madison Street. Me van a curtir por todos lados, me parece a mí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, que creo que es el fin del juego. No tengo deuda, no tengo nada, solo vender a mi amigo, el que me ha ayudado en todo esto. No sé por qué me da a mí que no va a ser nada bueno para mí. Además, nos estamos yendo al parque donde estaba el bebé en el columpio. Uf, no, es que no tiene buena pinta, tío. No, esto no tiene buena pinta. Tiene pinta de que va a pasar algo muy malo, la verdad. Vamos a hacerlo. Voy a guardar antes de ir allí y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando voy al parque donde está el niño. No hay nadie de momento. Vale, yo estoy aquí, ¿ok? Cinemática. Se viene. Vale, cinemática, no estamos viendo nada. ¡Ojo! Parece que llega, ¿eh? ¿Es un vagabundo, mi amigo? ¿Pero qué me estás contando, por favor? ¿Cómo que vagabundo? Pero si le manda oro. ¿What? ¿Quién eres tú? Lo va a matar, no me lo puedo creer. ¿Soy yo? ¿Me han matado a mí? No entendí nada, la verdad. Pero bueno, por favor, literalmente no entendí nada. ¿Me han matado a mí o han matado a mi amigo? Yo supongo que han matado a mi amigo, ¿no? Gracias por jugar y estar atentos al nuevo contenido. Parece ser que ahora sí que sí hemos terminado el simulador de ladrón. Este es el final que todos merecemos, efectivamente. ¿O no? ¿O no es el final? Espérate, me llamo otra vez el jefe de los Lombardi. Haz eso lo que te he pedido y mantengo mi palabra. Ahora es un hombre libre.
¿Quién sabe? Tal vez en el futuro volvamos a trabajar juntos. Por ahora te dejo solo. Pues sí, ahora sí ya lo único que queda es hacer lo que yo quiera. Básicamente ya no tengo ninguna misión más y lo único que puedo hacer es robar, robar y robar. Que lo que vamos a hacer ya para terminar ya por todo lo alto, y es que voy a ir a comprar el coche por $25,000, que es lo que me he llevado de dinero del banco. Yo creo que justamente para comprarme el coche, ¿no? De gratis así. Así que, a ver, tenemos por aquí el Mustangcito que nos lo vamos a llevar. ¡Tómalo! Ha sido transportado a tu escondite. Perfecto, nos vamos. Y efectivamente, tengo que tener dos coches. Uno está aquí y el otro está al otro lado aparcado. ¡Qué bonito mi nuevo Mustang! ¡Vámonos, chaval! Ahí está, esto es lo que he llegado a tener siendo ladrón en este mundo capitalista. Pues sí, amigos, aquí lo dejamos con mi Mustang. Espero que os haya gustado esta serie. Lo más seguro que continuaremos con alguna serie más. Y dicho esto, ya sabéis, reventad un like, suscribíos al canal de mi amigo que está en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao, amigos!